Thank you.
Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Reciban todos ustedes un cordial saludo de bienvenida a este, el segundo módulo del curso latinoamericano de alta formación en Derecho Administrativo y Contratación Pública. En esta ocasión, a lo largo de esta semana, asimismo tenemos expertos invitados que abordarán tópicos ya de la parte sustantiva del derecho administrativo, que por supuesto coadyuvarán a la identificación de esos elementos sustanciales de la actividad de la administración pública. En este sentido, extiendo un cordial saludo a los profesores Juan Lixmar Soto, que nos saluda desde Bolivia, y también al profesor Pedro Roa, quien nos acompañará desde Colombia. El profesor Juan Soto será el primer expositor en esta tarde. Les presento a continuación una breve síntesis curricular del doctor. Él es doctor en Derecho, PhD por la Universidad de Zaragoza, España, máster universitario en especialización e investigación en Derecho por la misma Universidad de Zaragoza, tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Bolivia, y además es docente de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés y también de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Bolivia. También ha sido docente de posgrado en Derecho Procesal Constitucional y docente de posgrado en varios diplomados. Pues esto nada más por citar brevemente su una síntesis de una historia del profesor Soto,
¿Quién nos estará acompañando durante esta primera hora de clase? Ustedes recuerden, estimados participantes, que la intención de este programa es poder contar con diversas perspectivas, sobre todo abonar a partir de la experiencia que en cada uno de nuestros países tenemos respecto de la actuación administrativa, cómo la legislación, cómo la jurisprudencia y los estudios doctrinarios de cada uno de nuestros países vienen abonando en los tópicos que estaremos tratando y en este sentido el intercambio que tendremos tanto de los profesores de Bolivia como de Colombia, pues vendrán a ser sumamente enriquecedores. Bueno, sin más, le doy un cordial saludo y bienvenida al profesor Juan Soto. Bienvenido, estimado doctor. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Agradecido también por la oportunidad que me brindas y sinceramente, aunque no deja de ser reiterativo, pero por ello no menos importante, principalmente agradecer a Latin Juris y a tu persona, al doctor, señores, al doctor también Armijos Álvarez, porque por intermedio de su persona y de la entidad que está dirigiendo, se está configurando algo que ha dejado de suceder tanto en los países latinoamericanos. Y esa es la unión, aquella unión que lastimosamente no se ha podido forjar a través de las tendencias políticas, coyunturales, sobre todo, que se están pasando en esta parte del Cono Sur, tampoco económicas. Pero sí creo desde un punto de vista, y sobre todo académico, desde el punto del derecho administrativo, ¿no? Que valga señalar, es algo fundamental que está iniciando en la integración de los países latinoamericanos. Dicho esto, estimados oyentes, estimados videntes, el tema que me ha tocado señalar, preceptuar el día de hoy es el acto administrativo. Y como ustedes podrán haber percibido en las referencias, especialmente el programa que nos ha facilitado Latin Juris a través de sus páginas, el acto administrativo en esta ocasión va a ser impartido por dos personas: el profesor Pedro Roa, que tuve el agrado de conocer hace pocos días, y mi persona. Entonces, con carácter previo, y de una forma metodológica, a efectos de que no haya una repetición o una biconcepción de determinados conceptos o tendencias o teorías, hemos dicho que para una forma más ilustrativa y didáctica para el oyente, para el estudiante, es que en esta oportunidad a mí me va a corresponder emitir conceptos, pero que estén vinculados netamente al punto de vista doctrinario o teórico. Una parte un poco áspera, si se quiere decir, respecto a los estudiosos del derecho administrativo, porque se va a tratar de vislumbrar y en la exposición que se realice, se va a tratar de exponer una serie de concentraciones doctrinales sobre lo que ha tratado de expresar el derecho administrativo como una fuente o una base previa a lo que se va a considerar el acto administrativo propiamente dicho. Entonces, en esta primera parte, lo que ocurrirá será que un poquito mi persona hará un análisis y hará una divulgación temática, como ya se señaló, sobre lo que serían las funciones o actividades del Estado, las condiciones y formas jurídicas en las que se presenta la actividad de los distintos actos administrativos. Algo fundamental que creo que tiene que ser considerado, que ha sido un poco soslayado especialmente por los profesores de derecho administrativo en el pregrado, que está referido al régimen exorbitante del derecho público como una primicia para que, una base fundamental para que a través de de esta función, de esta situación, de este régimen, pueda expresar los actos administrativos. Y en función a ello, señalar qué es el régimen exorbitante, hacer una pequeña diferenciación con lo que sería, y lo he visto importante, una diferenciación con lo que sería la cláusula exorbitante que es propia de los contratos administrativos, en función a la temática que estamos desarrollando y desarrollaremos
en días posteriores. Y en función a esto, un poco para establecer que el régimen exorbitante de la administración pública no es ese tirano que se lo pueda ver, que realiza determinaciones en función a la arbitrariedad, sino en función y en respecto a determinadas garantías. Posterior a esto, estimados oyentes, será el doctor Pedro Roa que proceda y desarrolle lo que se considere en el acto administrativo desde un punto de vista teórico-práctico, si es que se quiere mencionar. Bien, dicho lo expresado, y ya ingresando en la materia en sí, primero, disculparme por favor, las distintas actividades no me permitieron hacer unas diapositivas a PowerPoint, pero trataré en la medida de lo posible expresar los comentarios en función de que sea lo más claro posible. Bueno, para empezar esta materia, como no puede ser de otra materia en un curso de alta formación en Derecho Administrativo, señalar que la clase que voy a preceptuar el día de hoy, tratando de compilar un poquito la doctrina que abarca los países componedores del Latin Juris, ha estado en función al tomo 2 del Tratado de Derecho Administrativo del profesor, lo tengo entendido así, con mis respetos de los otros docentes que también son excelentes, el doctor Santofimio. También parto sobre criterios expresados por Juan Carlos Casán en su tomo 2 de su Derecho Administrativo. Posteriormente, este textito sobre contratación pública que también ha sido emitido y ha sido auspiciada por Latin Juris y la Federación Internacional de Derecho Administrativo. Y un textito muy importante de un profesor, bueno, que es argentino, que se llama Santiago Taul. Y no obviar, en uno de mis viajes que hice a Ecuador, el texto que pude encontrar del doctor Efraín Pérez en su Derecho Administrativo. Bueno. Esa sería la bibliografía básica en la cual desarrollaría la presente exposición. Bueno, señalado esto, me cabe indicar que la tendencia doctrinal o la línea, si se quiere decir, que ha adoptado Bolivia, me voy a hacer referir específicamente a Bolivia por cuestiones obvias, pero que también tiene como tendencia otros países que hemos adoptado el derecho administrativo continental europeo, se va a basar sobre que el acto administrativo surge como una consecuencia de corrientes clásicas teóricas francesas. Y esto como resulta obvio desde las distinciones que inspiraron a las teorías de Montesquieu sobre la división de poderes del Estado, y la excepción que se ha brindado, sobre todo después en postrimerías de la Revolución Francesa y en la Primera República, digamos así, de la formación del Estado francés, en el entendido de que hubo una exención de la administración de justicia por parte de la administración pública. Y esto es históricamente que en la actualidad se puede decir que la administración pública, especialmente la francesa, que sigue persistente en este tiempo con algunas peculiaridades, al emitir un acto jurídico, diremos ya un acto administrativo, se encontraba exento de la revisión del poder judicial. Y esa exención, si mal no me recuerdo, estaba establecida en el Código Penal francés, que indicaban que si el poder judicial hacía una revisión sobre las decisiones que podía haber adoptado la administración pública en el marco pleno del respeto de la independencia de poderes, entonces los jueces podían haber cometido una prevaricación. Esta situación o esta tendencia que
hasta la fecha sigue virtualmente presente, como ya le dije, en Francia, ha sido desarrollada y ampliada por amplias y distintas corrientes jurídicas. Y en ese entendido, algunas corrientes jurídicas han señalado que el acto jurídico es una expresión de cada una de las funciones del Estado. Y por otra parte, otras teorías formulan que la teoría del acto administrativo tiene una connotación similar a la sentencia judicial, una sentencia judicial que es individualizada a una persona o un grupo de personas. Y por último, una tendencia que por lo menos está adscrita a mi país, a Bolivia, aquellas tendencias que identifican al acto administrativo con el acto propio de la administración, con especial fuerza al sur. Como lo dije, esta es la concepción que ha otorgado la Ley del Procedimiento Administrativo Boliviano, que en el artículo 27 se encuadra esta situación, ¿no? Y en ese entendido me voy a permitir dar lectura a lo que establece el artículo 27, a efectos de que las personas que están escuchando hagan una correlación respecto a una tendencia de comparativa de la legislación. Entonces, el artículo 27 de la Ley del Procedimiento Administrativo Boliviano señala que toda declaración o disposición o decisión de la administración pública de alcance general o particular emitida en el ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente ley, que produce efectos jurídicos sobre la administración. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. Entonces, con esta concepción que ha sido emitida por la Ley del Procedimiento Administrativo, se quiere señalar, o por lo menos es criterio mío, que existe un acentuado corte de carácter individualista, puesto que va a identificar solamente un nexo, como lo había expresado, entre la administración y el administrado. O sea, quiere señalar que el acto administrativo tiene una vinculación que soslaya o que aleja a otras partes, excepción y única y exclusivamente administración y el ciudadano administrado. Pero con esta concepción, a diferencia de otros estados, se deja de lado otras posibilidades de actuación, como por ejemplo las actividades conjuntas que pueden desarrollarse entre los propios entes administrativos del órgano ejecutivo, digámoslo así. O por el otro lado, aquellos actos internos dentro de una propia entidad pública, dentro de una administración pública, siguiendo la teoría española, que producen efectos propios dentro del seno de la administración emisora. Bien, habiendo señalado la tendencia jurídica que se perfila en el país, paso a señalar que, siguiendo la teoría que ha escudriñado el profesor argentino Cazán, que la administración pública desarrolla, obviamente, como no puede dejar de ser posible, de manera objetiva, determinadas actividades. Y esas actividades revisten un alcance individual y concreto. Y como ustedes saben, toda la actividad administrativa, y esta es una de las bases o uno de los puntales sobre los cuales se cimienta el propio derecho administrativo, y ha sido como consecuencia de ello el efecto para que se hagan tendencias teóricas para dar la conceptualización del derecho administrativo, se basa en que la actividad administrativa se vislumbra o se emite con un propósito exclusivo. Y ese propósito exclusivo es el de brindar el bienestar común o un interés público a todos los habitantes de un determinado país. Y en esta situación, la concreción de ese bien o comunidad o interés público va a encontrar una concreción que se vislumbra en una comunidad jurídicamente organizada. Pero a la par de esta situación, la administración pública realiza y hace posible a través de la función administrativa que hemos señalado,
aquella porción que le corresponde también, por otra parte, no solamente a las actividades propias que son natura de la administración o del órgano ejecutivo, sino que en función a las teorías de las actividades o las funciones del Estado, también hemos visto, esto es obvio, realiza una función legislativa que se desenvuelve a través de la potestad reglamentaria, tema que estaremos abordando de aquí a 3 días, y por el otro lado también una especie de actividad judicial, especialmente en el sentido de resolver actos o controversias que se susciten entre el administrado, los administrados en sí, o la administración y el administrado, ¿no? Generalmente, y el ejemplo más claro, todos los procesos que emanen del derecho administrativo sancionado. Pero, además de todo lo que estoy expresando, y a la par de las funciones que realiza, también es necesario señalar, aunque sea de una manera muy limitada y restringida, como lo había indicado, el cumplimiento de la función jurisdiccional. Debido a que en este entendido va a resolver las controversias que había señalado o los conflictos por medio de un régimen jurídico que se presenta. Y obviamente los efectos típicos que generan y se contextualizan a la par del régimen otorgado constitucionalmente al órgano judicial. De modo pues que, diremos así, la situación de administrar, que es propiamente del órgano ejecutivo, el legislar, que también lo hace la administración a través de los actos administrativos y más propiamente en respecto a la potestad reglamentaria que tiene, y al juzgar determinadas controversias, como había expresado precedentemente, son modalidades plenas de actuación en el campo del derecho público. Y esas manifestaciones o esas actuaciones o esas actividades se van a manifestar o, digamos, van a partir a través de una situación originaria que por sí vienen con la propia creación del Estado. Estamos hablando de las potestades o de las potestas del Estado a través de diferentes tipos o modelos o actos sometidos a régimen jurídico. Lo novedoso de esta situación, porque hasta aquí supongo que todos conocen lo que había expresado, lo novedoso de esta situación es que sobre todos estos tipos de actos de la administración pública, hay autores que han señalado o han formulado una formulación sobre una concepción unitaria de todos los actos de la administración. Es decir, que con ellos, estos autores o esta corriente doctrinaria, piensa que la formulación de la actividad de la administración pública tiene netamente una concepción unitaria. Y esto parte en un aspecto netamente subjetivo o orgánico, sin entender el régimen jurídico de cada especie. Pero, por otro lado, en la tendencia teórica que rige las disposiciones administrativas y la teoría, por lo menos yo soy parte de esta, el régimen que regula los actos vinculados al ejercicio, digamos, de las tres actividades o funciones estatales, que se traduce, como se había dicho, en las actividades legislativa, ejecutiva y judicial, se van a presentar en la administración pública a través de un elemento fundamental que teóricamente se ha llamado la teoría del régimen exorbitante común. Régimen exorbitante que deriva de la propia naturaleza de la actividad administrativa, donde la finalidad del bien, como lo había señalado, la finalidad va a ser el bien común o el interés público que se persigue en forma directa e inmediata. Pues el derecho administrativo nace justamente para buscar la satisfacción directa e inmediata de la sociedad. Pues yo no puedo entender o no podría ser obviamente la situación de que exista un Estado como tal para buscar generar más bien perjuicios al interés público. Bueno, es discutible esto en regímenes de facto, pero por sí el Estado y obviamente la administración está para satisfacer los intereses de la colectividad, de forma directa y inmediata.
Entonces, con esto, en esta parte quiero concluir que el Estado, al emitir diferentes especies de actos, puede actuar también indistintamente bajo formas públicas o privadas. Eso ya se conoce y ya se sabe. Por otra parte, y en un segundo punto, es menester señalar también el expresar cuál es la forma o la condición y la forma jurídica para que el Estado, a través del régimen exorbitante, pueda emitir distintos y determinados actos. En el desarrollo de la actividad administrativa y propiamente en las gestiones que realiza el órgano ejecutivo, está, como hemos dicho, la función administrativa. Función administrativa que se singulariza en el desarrollo de actos internos e interorgánicos e intersubjetivos que los podemos concretizar en el género del acto administrativo, cuyas especies son más propiamente, digamos así, el acto administrativo propiamente dicho, lo que va en unos momentos a señalar el doctor Pedro Roma, y el contrato administrativo. Sin embargo, y en este sentido contrario, de las categorías jurídicas que hemos enunciado, estas no se van a agotar solamente por las actividades, sino que también van a estar en el desarrollo de las actividades que realicen los restantes poderes u órganos del Estado. Así pues, como había expresado, la función legislativa también se desarrollará en función de los reglamentos y normativa que emitan estos órganos del Estado, de cada vez. Y similar situación se va a presentar en los actos restantes que emite la administración pública. Podemos señalar que particularmente con los actos que demandan una naturaleza jurisdiccional que tiene un régimen diverso y diverso al propio acto administrativo, caracterizado propiamente por la atenuación o supresión del principio de la jerarquía de la cosa juzgada. Bueno, entonces, la expresión formal que sucede en Bolivia, como va a ocurrir en los distintos países, especialmente que hemos adoptado el régimen de derecho administrativo que proviene del sistema continental europeo, van a asumir diversos actos emitidos por entes y órganos públicos estatales. Y esta situación no debe inducirnos a errores acerca de su verdadera condición o sustancia jurídica. Pues con esto, por ejemplo, quiero señalar que al emitirse un decreto o una resolución que, si bien constituyen figuras jurídicas diferentes, porque mientras en el decreto que pueda emitir el Poder Ejecutivo, ese tiene un alcance particular y concreta, en el otro caso puede ser también emitido de una forma, en una resolución puede ser emitido específicamente algo que tenga un alcance particular y concreto. Mientras que en ese mismo decreto, a diferencia de lo que puede ser entendido que tenga su alcance particular y concreto, puede tener también una ampliación de manera general. Y es decir, que ese decreto o ese acto que se emita con esta situación puede ser de alcance general. Estamos refiriéndonos, como ustedes pueden advertir, propiamente al reglamento administrativo. Entonces, esta situación es que se presenta en el reglamento, que tiene un carácter abstracta, impersonal y objetiva, revisten una condición jurídica que se concretiza en el reglamento. Pero la misma disposición puede ser emitida respecto a una persona. ¿Qué sé yo? Miren, yo me recuerdo hace muchos años cuando mi padre trabajaba en la administración pública antes de jubilarse. Él trabajaba en el Ministerio de Economía y el área donde trabajaba, por ejemplo, emitía o proyectaba jurídicamente determinados decretos que determinaban, por ejemplo,
una renta vitalicia a excombatientes de la Guerra del Chaco, una conflagración bélica que tuvo Uribe con el Paraguay. Pero también esa misma entidad emitía o proyectaba por lo menos una serie de decretos que tenían alcance general relacionados a la administración financiera del Estado, que tenía una concreción general y abstracta. Entonces, con eso que quise señalar que hay esa diferenciación, que pudiendo ser emitido una disposición por una entidad pública de carácter singular, también lo puede hacer netamente y con las facultades a partir del poder de imperio que tiene el Estado para emitir actos de carácter abstracto. Bueno, había hablado bastante sobre lo que es el régimen exorbitante del derecho público. Y para iniciar esta situación, o sea, para que el oyente considere de dónde emerge propiamente la decisión o la actividad, no la actividad, sino la prerrogativa que tiene un Estado y propiamente el órgano administrativo, el órgano ejecutivo para emitir los actos administrativos, necesariamente hay que hacer relación, o por lo menos hay que tocar, considero yo, la calidad del régimen exorbitante que tiene el Estado o el derecho público. Primero, trataremos de dar una noción conceptual de lo que considero yo que ¿qué es el régimen exorbitante del derecho público? Bueno, iniciaré entonces señalando que el régimen exorbitante del derecho público es la función administrativa, es una función administrativa que comprende las actividades de los tres órganos del Estado o de los tres poderes, más propiamente las funciones legislativas, judiciales y administrativas. Bueno, en el caso de mi país también hay las funciones que realiza el órgano electoral, pero generalizando las funciones legislativas, administrativas y judiciales, es decir, de los tres órganos del Estado que se va a concretizar en las actividades propias que realice el órgano. Como ya lo había explicado anteriormente, la administración pública tiene ese rol de legislar, tiene esa facultad o esa potestad o esa prerrogativa de emitir determinadas regulaciones normativas que justamente están apoyadas en las disposiciones que hayan podido ser emitidas por el órgano legislativo. Y esas funciones legislativas, como les había señalado, están en reglamentar propiamente determinadas normas que hayan sido emitidas. Por más tarde señalar que se emiten en mi país, a partir del artículo 410 de la Constitución, se establecen jerárquicamente determinadas normas que obedecen al sistema constitucional que hacen para sí. Todos podemos señalar decretos, resoluciones, actos administrativos de cualquier naturaleza. Entonces, esto en cuanto a la parte legislativa. En cuanto a la parte judicial, ya lo había señalado, la situación de resolver determinadas controversias que puedan ser emitidas o sustanciadas entre administrados con la regulación propia del Estado cuando se trata de determinados servicios públicos o de determinadas sanciones bajo los principios que abastecen y regulan el derecho administrativo sancionado. Entonces, básicamente, volviendo al régimen de exorbitante del derecho público, puedo señalar que se va a ser la conjunción o la concentración de las funciones que realicen todos los poderes del Estado, singularizadas o concretizadas en la administración pública o en el órgano ejecutivo. Entonces, el sistema del derecho administrativo, señalado lo precedentemente enunciado, tiene como nota peculiar una compleja gama de poderes. Esto ya lo sabemos. Estoy hablando del derecho administrativo en general. Y esa gama de poderes o potestades jurídicos que componen el derecho público es lo que se ha llamado el régimen exorbitante. Ahora, ¿por qué, así de forma coloquialmente podemos hablar que se llama régimen exorbitante? Y se llama régimen exorbitante porque sale de la órbita. Es decir, existe un orbitante, una concepción jurídica que lo ha utilizado
de otras materias para señalar que las actividades del Estado salen de una órbita. Y esa órbita es la relacionada propiamente al derecho privado. Entonces, se sale de la esfera del derecho privado y tiene una actividad propia que se regula desde una órbita del derecho público. Además de esto, aparte de esto, no quiere señalar que la administración del Estado, la potestad que tiene del Estado, trabaje o sea en una función netamente arbitraria, o que exista una discrecionalidad que ya raya la arbitrariedad, sino por el contrario, el régimen exorbitante del derecho público tiene determinadas limitaciones. Y dentro de esas limitaciones hacen que tenga un rasgo típico. Y ese rasgo típico es que tiene una, aparte de tener una compleja gama de poderes o potestades, también tiene una serie de frenos o digamos de contrapesos. Y esa situación está presentada justamente en la preeminencia, sobre todo, del interés de la sociedad. Y esa preeminencia del interés público de la sociedad, obviamente, tiene que estar por encima o sobre el interés privado. Entonces, bajo esa circunstancia, el régimen exorbitante de la administración pública o del órgano ejecutivo no implicará que en todas las situaciones donde puede emitir el Estado a través de su potestad de imperio determinadas determinaciones, no va a implicar que exista un desbordamiento, como decía, o conflicto con el derecho privado. Solamente que va a establecer determinadas pautas que van a estar en primacía respetando el bienestar común, el bienestar general. Entonces, como les había señalado, si bien el origen de la situación exorbitante del derecho público tenía, digamos, una suerte de derecho especial o de excepción que ha sido modulado en torno al núcleo de técnicas que se separaron del tronco común del derecho, como ustedes señalan, el derecho privado. Su crecimiento, que ha sido progresivo en sus instituciones propias, ha contribuido hasta que el día de hoy se genere, digamos así, una autonomía que resulta indiscutible. Entonces, volviendo a señalar, la denominación del régimen exorbitante en este momento solamente se mantiene en un sentido convencional, puesto que ya no responde a un sistema originario que se presentaba al principio, ¿no? Entonces, su contenido se integra, además de las prerrogativas que tiene el poder público, con determinados aspectos, como lo había señalado anteriormente. Y esos aspectos son el respeto a las garantías que tiene que tener el ordenamiento jurídico a partir de una base constitucional, conceptual, en favor de los particulares. Y esto a efectos de compensar, si se quiere decir, el poder estatal, la supremacía del Estado que tiene, para tratar de armonizar con los derechos individuales, digamos así, si es que se me permite la situación, con los intereses, pero siempre velando los intereses primordiales del Estado y de la sociedad. Entonces, el régimen exorbitante de la administración está por ahí. El imperio y la potestad del Estado tiene una supremacía, pero esa supremacía siempre va a estar adecuada y regulada y frenada por los derechos y garantías constitucionales que tiene el individuo. Es decir, el Estado no puede emitir determinadas disposiciones, como por ejemplo disponer una expropiación sin que se haya declarado previamente una necesidad de causa y necesidad pública, pagar los justiprecios, etcétera, etcétera, disponer o privar de derechos privados y de derechos humanos incluso que tiene el individuo, sino que tiene que estar en correlación a determinados derechos y garantías que otorga el derecho constitucional. Entonces, volviendo un poco a la tendencia teórica, se debe señalar que el régimen exorbitante es
traído a colación propiamente por el derecho administrativo francés. Y cabe señalar también en esta circunstancia que el régimen administrativo del sistema continental francés, que ha sido después acogido por España, después por Portugal, y en función de eso, al sistema de Sudamérica, digamos así, tiene una oposición al régimen exorbitante. Es más, del common law. Es más, podemos decir que propiamente como tal no existe una administración en estos estados, Inglaterra, Estados Unidos, que se le otorgue al estado o la administración en sí de las prerrogativas como las que tienen actualmente nuestros sistemas jurídicos. Es decir, que estos sistemas carecen de las prerrogativas del poder público. Entonces, más allá del régimen exorbitante, se debe señalar también que el régimen exorbitante para realizar su trabajo, que el Estado, a través de su potestad de imperio, utilizando el contenido del régimen exorbitante para hacer las funciones que habíamos señalado de buscar el interés general, la satisfacción pública, se encuentra regulada por determinadas herramientas que van a ser. Y estas herramientas se denominan prerrogativas. Prerrogativas que les voy a ir señalando, prerrogativas del Estado que voy a ir señalando un poco más adelante. Entonces, señalaremos, aparte de lo que ya hemos indicado, determinadas características que hacen en sí al régimen exorbitante del derecho público. Y esas características las iremos indicando, recalcando lo que había señalado anteriormente, que el régimen exorbitante necesariamente va a buscar el bien común. El bien común constituido como la finalidad que tiene el Estado. Y en función a esto, buscar que el beneficiario de este mismo sea el sujeto, el ciudadano o el particular que compone una comunidad. Y esta situación de la comunidad, el componente de la comunidad, lo va a hacer mediante la distribución que de él se hace. Entonces, a través de esa situación se va a buscar el mismo. Después, también otra característica que podemos señalar es que el régimen exorbitante es necesariamente de interés público. Su fin, como yo lo había expresado, es satisfacer el interés colectivo. Pero también, como otra característica, debemos señalar que el régimen exorbitante tiene una cualidad dinámica. Y es decir, que justamente por buscar el interés colectivo, las normas que se emitan o que busquen el favoritismo o buscar la satisfacción pública tienen que ser actualmente y constantemente renovables. Es decir, hay una dinamicidad en su formación. Y esa es una característica que también corresponde a la concepción propia del derecho administrativo. En realidad, varias de esas características también son resultadas a la concepción o a la noción cronológica del derecho administrativo. Entonces, decimos que es también. Pero por otra parte, y otra característica del régimen exorbitante es que este tiene una función organizacional. Es decir, que va a responder a un orden según el nivel de donde se mueve. Y de ahí es justamente las teorías y en la práctica el control de los actos propios emitidos por la entidad pública. Y que se, por lo menos en mi país, se repercuten en la revisión de los actos emitidos a través de los recursos de revocatorio y jerárquico, o en otro caso, en los de impugnación. Bueno, entonces, para concretizar esto, de la parte del régimen exorbitante, señalar que existe necesariamente a la potestad del Estado a través de sus instituciones para emitir determinadas actividades que puedan poner en funcionamiento la búsqueda y la comprensión de la satisfacción del interés general, lo va a hacer a través de determinadas disposiciones, pero disposiciones que siempre van a tener su atenuación o si se quiere decir un equilibrio entre
los derechos y garantías constitucionales que tiene el ciudadano. Ahora, pero más allá de lo indicado, y ya pasando de punto, ¿cuál es específicamente el contenido del régimen exorbitante? Y como lo había indicado, el contenido del régimen exorbitante o la materialización, lo vamos a señalar así, lo va a hacer a través de determinadas prerrogativas. No sé si hasta el momento, estimados colegas, me estarán escuchando, por ahí estoy conversando y no tengo una respuesta de todos. Espero que me estén comprendiendo. Si fuera sí, posible. Lo escuchamos. Me escuchen. Muy bien. Entonces, como había indicado, para materializar estas actividades, el Estado aparta, a partir del régimen exorbitante, de esas potestades que tiene, va a realizar esta actividad a través de las denominadas prerrogativas de la administración pública. Las prerrogativas de la administración pública son una figura o una institución jurídica que parten o pertenecen a las potestades o poderes que habíamos señalado que son del régimen exorbitante de la administración pública. Esto de las prerrogativas, miren, yo tuve un curso de especialización en Italia y son muy enfáticos en señalar esta situación, ¿no? Y justamente pertenece, estas teorías son de origen italiano, o sea, la prerrogativa como una figura o institución jurídica pertenece a la doctrina italiana. Y de ahí, el pertenecer a la doctrina italiana, por la relación que tienen con Argentina y de los argentinos que en una primera etapa en Bolivia tuvimos muchos profesores, o sea, les digo de manera específica, vinieron un seguimiento de abogados y especialistas argentinos, por lo menos eso sucedía en las primeras maestrías de derecho administrativo que había en mi país. Entonces, nos han transmitido esa parte, ¿no? Entonces, las prerrogativas, partiendo de esta teoría que tiene su origen en la tendencia italiana, lo han considerado, por lo menos lo han entendido, yo lo entiendo, como determinados poderes que son irrenunciables, que son intransferibles, pero también que son imprescriptibles, es decir, que son irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles que tiene la administración pública. O sea, esos poderes no se pueden renunciar, no se pueden transferir, tampoco pueden perecer. Entonces, esa calidad tiene la administración pública para ejercitar o para desarrollar el régimen exorbitante. Ahora, según el tratadista argentino Cazán, en una concepción que él emite, él señala que la prerrogativa es una potestad pública caracterizada por el imperio estatal, así señala. Pero, y en contrasentido, también habiendo hecho anuencia que voy a dar una lectura, la Academia de la Lengua Española señala que la prerrogativa jurídica en este sentido es una facultad importante de algunos poderes del Estado en orden a su ejercicio o en relación con los demás poderes de clases semejantes. En ese entendido, la prerrogativa está en un plano superior a la relación jurídica singular que puede realizarse entre particulares. Es más bien, digamos, un poder de carácter abstracto, general e irrenunciable, cuyo fundamento obligatoriamente va a nacer de las disposiciones que se emitan por un ordenamiento jurídico. Entonces, no se debe confundir lo que es la prerrogativa con el acto propio del ejercicio respecto a una relación jurídica determinada e individualizada. En ese entendido, la prerrogativa no tiene como contrapartida una obligación del administrador, sino una situación de sujeción de parte de este a soportar su ejercicio. A ver, con esto quiero decir que el Estado como tal tiene una prerrogativa para desarrollar determinadas actividades en procura de lo que hemos dicho hasta la saciedad, de buscar el interés general.
Pero esa prerrogativa que puede ser emitida, y lo habíamos también señalado en función al respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos, por parte de estos no existe, digámoslo así, una situación del ciudadano de sujetarse o de soportar el ejercicio de ese, de esa potestad o de esa prerrogativa, valga la redundancia, de ciudadano a las actividades o a las imposiciones que emite el Estado. Es decir, no existe propiamente respecto a estas prerrogativas un sujeto, un ciudadano que esté obligado a admitir o a soportar esas decisiones estatales, sino que, digamos, es una situación de carácter pasivo, de inercia, que puede ser emitida. Pero ante esa pasividad o esa inercia, digamos, se emite una norma que puede estar de manera general, ante esa situación pasiva y de inercia, van a ser los ciudadanos que se identifiquen después que se sometan a esa situación. O sea, ya se parte de dos puntos de vista o de dos etapas. Una, la prerrogativa general que tiene el Estado, que no obliga propiamente al ciudadano a desarrollar determinadas conductas u obligaciones. Y otra parte, que sí se va a vislumbrar o se van a identificar determinados sujetos pasivos que van a ser propios y van a tomar para sí el soportar las obligaciones o deberes o el ejercicio que se les impone respecto a esa persona. En ese entendido, el tratadista García de Enterría, él señalaba que la prerrogativa en ningún caso, y aquí lo tengo, decía, en su tratado, en su curso de Derecho Administrativo 2, señalaba que en ningún caso implicará el deber, que en ningún caso implicará un deber, una obligación, y los cuales podrán surgir eventualmente de la relación jurídica que el ejercicio de la potestad es capaz de crear, pero no del simple sometimiento a la potestad misma. No hay por ello, frente a la potestad, un sujeto obligado, sino una situación pasiva y de inercia. Bueno, y en este entendido, las principales prerrogativas que, adscribiéndonos a la teoría del maestro García de Enterría, son, acá hice una pequeña relación, está que para él, por lo menos voy a señalar las principales, como las principales prerrogativas está primero, la creación unilateral de deberes y vínculos obligacionales. Entonces, a diferencia de lo que, con esto quiero decir que a diferencia de lo que ocurre o acontece en el derecho privado, acá una de las partes, obviamente, como se sabe, mucho más cuando hablemos del contrato administrativo, de los contratos en el sector público, una de las partes de la relación jurídica administrativa va a poseer la facultad de crear vínculos obligacionales y deberes a cargo de los administrados. Y esa parte, pues, esa exclusividad o esa prerrogativa que tiene de crear los vínculos obligacionales y deberes a cargo de los ciudadanos de los administrados, obviamente va a ser el Estado. Y ese vínculo de obligaciones va a hacer que los ciudadanos se puedan constituir en deudores o obligados de las presiones de las prestaciones administrativas que impongan los futuros actos administrativos. Entonces, esa es una prerrogativa. Pero, como les dije, estas prerrogativas están en función diametral al respeto de determinados derechos. Y esos derechos están vislumbrados en una sentencia triple que lo determinó el Tribunal Constitucional Boliviano, en ser principios, garantías y derechos. Entonces, esas prerrogativas van a estar limitadas por determinados principios y derechos. Y entre las principales está que existe una presunción de legitimidad. Legitimidad en el sentido de que necesariamente tiene que estar con carácter previa, emitida y dispuesta a través de una norma de carácter general, etcétera, etcétera, esa situación que permita a través de la prerrogativa a la administración el imponer la obligación
o de constituir un sujeto pasivo prestador de deberes y obligaciones a un ciudadano. Entonces, esa situación de imponer esa relación jurídica, lo diremos, va a dar el origen o el nacimiento de una situación jurídica, un estado en el cual el ciudadano se va a constituir en obligado. Entonces, pero para esa situación de la obligación que emerja por parte del administrado, repitiendo, tiene que partir a través o con carácter previo de la existencia de una norma atributiva que le dé esa facultad o esa potestad y competencia al Estado. Otra prerrogativa que tiene el derecho público es que tiene que estar relacionada a la presunción de validez o legitimidad de los actos administrativos. Entonces, con esto se quiere señalar que necesariamente tiene que haber una presunción provisoria de que los actos que emita el Estado, la administración pública, en las funciones y poderes que la norma legal, como lo había dicho anteriormente, en la anterior característica, le ha asignado, tiene que ser, o supone además que tiene que ser emitido o dictado por un órgano estatal que se ha emitido de conformidad y en apego al documento jurídico. Pues con esto se quiere señalar que tiene que haber una situación o una presunción de que el acto que ha sido emitido por el Estado, por la administración, a través de su prerrogativa, es en plena situación legal, legítima y constitucional. Puesto que si nosotros tuviéramos por el otro lado una presunción de que no es válido o de que es nulo o de que es ilegítimo ese acto administrativo emitido por el Estado, entonces habría una dicotomía, y la dicotomía consistiría en que ya no se estaría buscando la satisfacción social, sino se estaría incluyendo, se estaría introduciendo, por el contrario, que previamente o anteriormente, y se sobrepondría de todo, se estaría buscando el interés particular. Y en esa situación del interés particular del ciudadano que se pudiera ver afectado con el acto administrativo que emita, entonces podría interponer fácilmente cualquier acción. Por otra parte, como otro carácter, se debe señalar el principio de ejecutoriedad. Principio de ejecutoriedad que es un privilegio que habilita a los órganos que ejercen la función materialmente para disponer la realización o cumplimiento del acto sin que exista la intervención judicial. O sea, con esto se quiere decir que la actividad administrativa a través de las prerrogativas estatales están en que la administración pública es la primera y directa responsable, obviamente cuando los actos son emitidos por este órgano, por la administración, en que sus determinaciones sean ejecutoriadas por la misma autoridad administrativa. Es decir, por ejemplo, en la legislación boliviana se consagra este principio, que también ha sido iniciada por la doctrina italiana, en el entendido de que en una primera etapa la ejecutoriedad tiene que ser operada en sede administrativa sin que se apele al uso de la coacción. Y en una segunda parte, si es que no se puede ejecutar directamente por los órganos administrativos, digámoslo así, en la propia sede administrativa, la ejecución o la ejecutoriedad de las determinaciones de la administración pública, entonces serán transmitidos a los órganos que pueden ejercer de la situación de manera coactiva por aquellos órganos que ejercen o tienen esta potestad. Después, bueno, ya estoy sobre tiempo, señalaremos como última situación de las prerrogativas aquellas que están relacionadas a la ejecución de los contratos administrativos. Lo señalo importante esto porque vamos a entrar de aquí a unos días a tocar este tema. Entonces, las prerrogativas que están relacionadas por el Estado para emitir las direcciones de un contrato están explicadas, como se lo indiqué, en la teoría general de los contratos. Pero
dando como una digamos, una mención, señalaremos que el Estado, a través de las prerrogativas que tiene para imponer el contrato, tiene la facultad de dirigir y controlar lo que la administración pública cree que va a buscar el fin, la satisfacción y el bien común. Y eso lo va a realizar o lo va a materializar a través del contrato. Otra prerrogativa que tendría la administración pública dentro del contrato es aquella potestad o es aquella facultad que se reserva exclusivamente para modificar unilateralmente el contrato o la potestad variante. Asimismo, tiene la prerrogativa de aplicar sanciones ante el incumplimiento o ante el retraso en la ejecución, no sé, digamos, en un contrato de obra. O, por el otro lado, ante la insatisfacción de las prestaciones que se están realizando, a la resolución directa del contrato, previo al cumplimiento de determinados procedimientos. Bueno, creo que me he extendido un poco con el uso de la palabra. He dejado algunos aspectos que hacen parte de por lo menos de esta primera instancia. Y nuevamente le agradezco a Latin Juris, a todas las personas que me han escuchado, espero no haya sido muy cansino. Sé que esta parte de la teoría del acto es un poco complicada y áspera para los oyentes, sobre todo. Y le agradezco mucho, doctor Damián. Entonces, permiso. Sí, muchísimas gracias, estimado profesor. A ver, voy a revisar algunas preguntas. Juan Pérez Callejas dice, para el control jurisdiccional de los actos administrativos en Bolivia, tenemos el proceso contencioso administrativo que se constituye un mecanismo que tiene el administrado de acudir a la vía judicial cuando se ve afectado por las decisiones de la administración pública, ley 620. Esta ley también establece otro mecanismo que es el proceso contencioso aplicable a las controversias del Estado con particulares resultantes de los contratos administrativos. Bueno, es una respuesta que un cursante le realiza a otro, un comentario, a propósito de una pregunta sobre quién realiza el control de las decisiones de la administración pública. Pero por acá tenemos otra pregunta que es de David Edgar Zavala Villanueva. Dice, doctor, buenas noches. El régimen exorbitante hace referencia a la teoría de la doble y única personalidad del Estado. ¿Qué sucede cuando al emitir o realizar un acto administrativo y existiera usurpación de funciones para emitir el acto? ¿El administrado puede presentar un recurso de nulidad ante la autoridad jurisdiccional? Mi pregunta es la siguiente. En mérito al régimen exorbitante en derecho público, ¿la autoridad puede presentar una acción de protección? ¿Eso no vulnera los derechos de los administrados? Bueno, la acción de protección, digamos, en Bolivia viene siendo como el amparo, ¿verdad? Eso, mi estimado doctor. Bueno, en función a la primera situación o el comentario que había leído de una respuesta a otra, se debe señalar que lastimosamente en mi país, a diferencia de otros, el contencioso administrativo está muy retrasado. Miren, hasta el año 2014 nosotros teníamos las regulaciones que estaban emitidas por el derecho procesal civil, por el derecho adjetivo civil. Entonces, todas las controversias que se manifestaban entre los administrados, o sea, los ciudadanos, con la administración pública, tenían que ser sometidos previamente a la normativa procedimental civil. Obviamente con algunas características peculiares, puesto que es la tramitación de estos procesos solamente estaba reservada a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, que la máxima instancia jurisdiccional de mi país era la que veía las controversias de esto. Esta situación no ha cambiado mucho, hace relación el oyente a la ley 620 que ha sido emitida el 29 de diciembre de 2014, que lo único que hizo es un poco disgregar la función del Tribunal Supremo de Justicia y desvincularla en los tribunales departamentales de justicia.
haciendo una distinción respecto a las controversias que se susciten respecto a órganos autonómicos como municipalidades, gobernaciones, que van a ser resueltos por los tribunales departamentales de justicia y más concretamente respecto a situaciones de carácter estatal como ministerios que van a ser resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia a través de las salas específicas. Y la diferenciación que hace, ¿no? Los contratos exclusivamente tienen que ser regulados y establecidos a través de un proceso que se llama neta y puramente contencioso. Mientras que cualquier otro o cualquier otra controversia que exista, que no sean propiamente de contrato, se van a llamar contenciosos administrativos. Presumo que es algo similar a lo que ocurre con Ecuador. Respecto a la otra consulta que hacía, ¿me puedes repetir, por favor, también la pregunta? Sí, a ver, lo que pasa es que como los comentarios van subiendo, ya se quedó por ahí. Sí. Bueno, tal vez lo vemos más tarde, ¿no? Ya no quisiera... Sí, claro que sí, profesor. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, y bueno, pues lo esperamos el día de mañana, asimismo, para continuar con las sesiones. Ok, muchas gracias. Estamos escuchando. Gracias, hasta pronto. Bien, y con ustedes, estimados cursantes, a continuación les presento al profesor Pedro Roa, él es nuestro siguiente docente. El doctor es profesor colombiano, es abogado boyacense, graduado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Tunja, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de la Santo Tomás y cursando especialización de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Católica de Colombia. Actualmente es profesional universitario de la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Salud, por 5 años presidente de la Asociación de Personeros de Boyacá y también se desempeña como secretario general del Colegio Colombiano de Administrativistas. Estimado profesor Roa, muy buenas noches, bienvenido. Doctora Rita, buenas noches. Doctor Juan Soto, permítame felicitarlo por la excelente ponencia. Y esta noche yo no debo dejar pasar algo, un fenómeno que ocurrió en América Latina y es la aprobación del plebiscito en Chile. Es una importante noticia, una luz de esperanza para la democracia y un avance que se espera para América Latina en la mejora y evolución del derecho constitucional latinoamericano. Esperamos que no tendamos a, como ocurre en América Latina, de traer instituciones o importar instituciones de otras regiones y no crear nuestras propias instituciones. Felicitaciones a los hermanos de Chile, también felicitaciones a los hermanos bolivianos que también atravesaron por un proceso democrático pacífico y esperemos que la convulsionada Latinoamérica en este momento por distintas polarizaciones a partir del derecho puedan llegar a una luz al final del túnel. Seguramente esta arremolinada situación histórica es para evolucionar y para evolucionar para bien. Un saludo también especial para los colegiados del Colegio Colombiano Administrativista. Un gran reto, entiendo, y estuve acompañando la semana pasada especialmente al doctor Briceño, a quien debo realmente expresar mi admiración por su gran aporte que ha venido haciendo. He visto también en los comentarios que hay entrecortado por la señal, entonces voy a suspender mi imagen para poder mejorar la calidad de la transmisión y voy a compartir una presentación en PowerPoint que ya fue compartida previamente. También con la salvedad que esperamos poderlo presentar al final de esta semana a Latin Juris, enviarle una compilación de jurisprudencia colombiana sobre el acto administrativo, el hecho administrativo y otros temas que vamos a abordar el lunes, el martes, el jueves y el viernes. El miércoles les auguro, frente al tema contractual
un gran aporte también el doctor Humberto Izquierdo. Finalmente, pues ya para terminar esta introducción tan larga, vamos a presentar, o voy a tratar de ser muy puntual, porque entiendo ya en algunos países son las 9 de la noche, y dar un espacio a de pronto más preguntas. Entonces procedo a compartir mi pantalla y a suspender mi video. Sí, bueno, también quisiera decirles a los participantes que este PowerPoint, estas presentaciones que usted nos comparte, ya les remitimos también en esta tarde a los diferentes grupos de WhatsApp, así que si es que alguien quisiera irles revisando, pues revisen en los grupos, ya están disponibles para que ustedes puedan seguir la clase paralelamente con la presentación. Si por algún motivo no alcanzaran a ver en detalle la imagen que se proyecta. Adelante, estimado profesor. Muchas gracias, profe. Como ustedes ven, iniciamos con la presentación de Leviatán. Como lo dijo el doctor Soto, básicamente el acto administrativo proviene de una prerrogativa o también de, si se puede decir, las licencias que le da el Estado o le da la ley o la percepción de seguridad que le da las prerrogativas o la discrecionalidad. Como los estudiosos del derecho y la filosofía del derecho sabemos, el Leviatán de Hobbes es como la máxima representación del poder del Estado. Vamos a hacer una parte introductoria en cuanto a la diferencia entre un acto administrativo propiamente dicho y un acto de mera administración. El acto administrativo es la columna vertebral del derecho administrativo moderno. ¿Por qué? Porque es que mediante el acto administrativo se cumple la función pública. Y la función pública en últimas es el cumplimiento de la misionalidad, los fines del Estado, y el fin del Estado es la satisfacción de las necesidades básicas. Ese es el contenido filosófico, el contenido finalístico que tiene el acto administrativo. Y a partir de este contenido, esta finalidad, es el Estado o la administración como tal que se pronuncia y puede cumplir sus finalidades. De forma general, se ha dicho que el acto administrativo es una manifestación unilateral de la voluntad de la administración destinada a producir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. No obstante, existen actos de conocimiento que no producen efectos jurídicos algunos, sino son de simple información. Es decir, que, por ejemplo, las comunicaciones directivas que contienen solo políticas orientadoras al interior de la propia administración, digamos las directivas o directrices que sean al interior de una entidad para mirar horarios o fijación de reglamentos de comportamientos internos, que realmente no modifican o no generan una modificación o crean una situación jurídica a estas personas. Estos actos de mera información en Colombia son conocidos como de mera administración, que simplemente están para generar orientaciones, mientras que el acto administrativo propiamente dicho, que sería el que realmente genera el estudio del derecho administrativo moderno, es aquel que es producido de manera o es emitido de manera unilateral por parte del Estado, muchos han dicho que es una manifestación unilateral y debe ser así, una manifestación unilateral, pero no es producto de una intención unilateral del Estado, sino también puede ser provocado cuando los administrados acudimos a la administración como tal para pedir o solicitar el cumplimiento o la satisfacción de nuestras necesidades. Ahora vamos a abordar las definiciones o las principales definiciones que a mi punto de ver abarcan la evolución doctrinal frente al concepto del acto administrativo. Para eso tenemos en primera medida Gastón Yes, que considera el acto administrativo como una declaración de gobernantes o agentes públicos o
simples particulares en ejercicio del poder legal y con el objeto de producir efectos en derecho. Es decir, esta definición doctrinal solamente considera que es acto administrativo aquel que expide una autoridad administrativa. Viene una definición del doctor Roberto Dromi, o tratadista Roberto Dromi, donde concibe que el acto administrativo es uno de los medios jurídicos por el cual se expresa la voluntad estatal. Recuerden, Dromi también tiene en cuenta el hecho administrativo, otras formas que vamos a abordar más adelante. Jean Rivero parte de la base que la actividad administrativa es como un todo, una actividad humana que tiene dos vías, la de la decisión y la operación. Para cualquiera, sea la decisión o la operación, tiene sí como solo sí el acto administrativo como una forma de cumplir esas dos vías. Ahora, uno de los principales tratadistas modernos, el doctor Eduardo o el profesor Eduardo García Enterría, junto con Tomás Ramón Fernández, un importante compilado sobre el tema del acto administrativo, conciben al acto administrativo como una declaración de voluntad de juicio de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria. Él acá parte de actos administrativos y actos administrativos como decretos o decretos leyes. Los dos autores excluyen las actividades materiales como aquellas, por ejemplo, dentro del poder coactivo o la jurisdicción coactiva del Estado, y actividades técnicas como aquellas que tienen o emiten como conceptos técnicos, excluye de esta concepción de acto administrativo. También dice que el acto administrativo puede ser tomado como de forma tácita y que puede ser un acto administrativo de juicio. Son aquellos actos en los cuales la administración o la autoridad investida de esa facultad administrativa resuelve consultas o derechos de petición. También habla sobre la declaración de voluntad como el elemento definitorio del acto administrativo como tal. Esa declaración de voluntad producto de una autoridad administrativa es lo que distingue para Eduardo García de Enterría que sea un acto administrativo. Para Carlos García de Oviedo, el acto administrativo es la declaración de voluntad de un órgano público, preferentemente administrativo, encaminado a producir por vía de autoridad un efecto en derecho para la satisfacción de un interés administrativo. Para mí, esta definición del doctor y tratadista Carlos García Oviedo es una de las más completas. Habría que decir, nuevamente digo, que muchas oportunidades en la producción del acto, la emisión del acto administrativo, no se da por, no se produce por la voluntad exclusiva de la administración, sino que en su gran mayoría se produce por las solicitudes que hacen los administrados para que se pronuncie el Estado o la autoridad con funciones administrativas para que defina y pueda obtener un servicio del Estado. Los elementos definitorios del acto administrativo. Es claro para este expositor que la definición del acto administrativo y sus elementos son de una construcción jurisprudencial y doctrinal. Esto lo digo en la legislación colombiana, dado que si ustedes miran la ley 1437 o CEPACA, el Código Contencioso Administrativo, habla sobre cómo se notifica la ejecutorialidad, habla sobre elementos definitorios o elementos de poder de reclamarlos, pero no conceptualiza o no limita qué se debe entender por acto administrativo. Por lo tanto, sostengo nuevamente que el acto administrativo, su concepto, sus limitaciones y sus elementos definitorios son de construcción doctrinal y obviamente jurisprudencial. Nuevamente repetimos, y esta es una definición doctrinal y en el cual el acto administrativo es toda aquella declaración de voluntad de una autoridad administrativa
proferida en una forma determinada por la ley o reglamento que estatuya sobre relaciones de derecho público, en consideración de determinados motivos con el fin de producir un efecto jurídico para satisfacción de un interés administrativo que tenga por objeto crear, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva. Nótese que siempre se ha dicho, o es muy repetitivo, pero es que es el elemento definitorio del acto administrativo propiamente dicho, es esa manifestación de voluntad de una autoridad administrativa o con funciones administrativas que debe modificar, crear o extinguir una situación jurídica. Nuevamente repito, esos son los elementos definitorios. La doctrina señala desde el momento que es producido por la administración y en sí mismo lleva envuelta una prerrogativa, como bien lo explicaba el doctor Soto. Esa prerrogativa es la facultad o la legitimidad de poder producir una decisión que genere o extinga esa situación jurídica. También uno de los elementos que se tiene en cuenta es que el acto administrativo debe cumplir unos elementos formales, si se quiere, que debe estar contenidos dentro de la ley o el reglamento, dependiendo del tipo de autoridad o el tipo de acto administrativo que se pretenda expedir. La evolución del concepto del acto administrativo revela que por imprecisión terminológica o sustancial se ha tratado de ir adelgazando el concepto de este acto, es decir, como es la columna vertebral, ese concepto de acto administrativo en sí mismo ha sido complejo y no ha sido pacífico. Incluso muchos de los que estamos acá en derecho, que somos estudiosos del derecho, a veces se vuelve ladrilludo hacer un estudio verdadero del acto administrativo cuando debería ser lo más simple, porque finalmente el acto administrativo surge de una práctica común de la vida en sociedad. El acto, como decíamos, nuevamente repetimos, hay unos actos administrativos de mera producción, que son las circulares, pero dentro de esas circulares pueden ser demandables o son también actos administrativamente propiamente dichos cuando generan obligaciones a esas personas que van dirigidas. Por ejemplo, una circular que impone la delegación de alguna función o impone la posibilidad de alguna sanción por el no cumplimiento de la orden que están en esas directivas, ya no pasaría a ser un acto de mera administración, sino un acto administrativo propiamente dicho. Dentro de la existencia, podríamos hablar de un acto mixto, también entendido como un acto que genera efectos. Bueno, de pronto se me olvidó decir, el acto administrativo puede ser general o particular. El general es aquellos abstractos impersonales que generan unas situaciones a grupos sin determinada característica, y también hay actos particulares de contenido subjetivo y que genera derechos solo a ellos. En Colombia y en la doctrina se ha creado también el acto mixto, que genera unas prerrogativas o unas obligaciones a ciertos grupos y un derecho a una persona. En este caso podríamos hablar de las licencias ambientales, que generan derechos y obligaciones. Un ejemplo de ese acto mixto. En síntesis, los elementos definitorios es una declaración de voluntad de una autoridad administrativa o en ejercicio de una función administrativa, y acá es la discusión de qué pasa. Es claro que cualquier autoridad que haga parte del poder ejecutivo, sus decisiones son actos administrativos, pero no es tan claro en los poderes judiciales y legislativos
Por lo tanto, se dice que, o acá decimos que un elemento definitorio es que tenga, o sea, producida esa decisión dentro de su función administrativa y no dentro de la función legislativa o judicial. Distinto es que el Congreso de la República expida una norma a que el representante legal, como es el presidente del Senado, produzca un nombramiento. En este caso, a manera de ejemplo, el presidente del Senado estaría haciendo un nombramiento, es un acto administrativo, no es una norma, y es en ejercicio de las funciones como representante legal de esta entidad. Nuevamente, producido con arreglo a la ley o el reglamento, y eso los abordaremos más adelante en las sesiones venideras de esta semana, en cuanto a que tengan condiciones de validez, que sean emitidos por una autoridad competente, que sean eficaces. Eso lo vamos a abordar más adelante. Como hemos venido siendo reiterativos, también que tengan un ánimo de producir unos efectos jurídicos, que modifique, elimine, sustraiga o cree una situación jurídica, sea particular o general. El elemento también que sea susceptible de publicidad, y esta publicidad debe entenderse como si son actos generales, puedan ser conocidos por el conglomerado social, y si son particulares que sean notificados, dependiendo de cómo lo tenga reglamentado las entidades. Y que exista la posibilidad de demandar. Aquel acto administrativo que modifique siempre debe tener la posibilidad de ser demandado, sea para reclamar su cumplimiento o para evitar sus efectos ante la jurisdicción contenciosa administrativa o a la autoridad jurisdiccional que tenga cada uno de los países. El siguiente tema son los criterios de distinción del acto administrativo, y son aquellos criterios que han venido doctrinalmente construyendo de cómo poder determinar la existencia de un acto administrativo. Como ya se ha dejado en claro nuevamente, el acto administrativo es la columna vertebral del estudio del derecho, y la doctrina ha elaborado una serie de elementos o criterios que son importantes, como el criterio orgánico, el criterio objetivo material, el criterio formal, y vamos a abordar también el criterio predominante en Colombia. Sin embargo, también hay el criterio finalístico, teleológico, pues que no lo vamos a abordar en mayor escala, sino en mi criterio son los principales. El criterio orgánico hace referencia a que todo acto emanado de la administración pública es un acto administrativo, aunque no contenga una decisión, no consiste en una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos. En estas condiciones no es un acto administrativamente propiamente dicho, el que se sustrae del control jurisdiccional. Este criterio orgánico trae como consecuencia es que no considera, lo que habíamos hablado anteriormente, que el poder judicial y el poder legislativo puedan emitir actos administrativos porque orgánicamente no tiene esa facultad. Y dirá este criterio que es un acto, el acto administrativo es aquel que se ha expedido por una autoridad administrativa. El criterio objetivo material o material es de creación de la doctrina francesa y se fundamenta en el hecho de que los actos de las diferentes autoridades estatales no ostentan siempre idéntico contenido ni producen los mismos efectos. Así como que también es cierto que los actos de un mismo órgano estatal revisten ocasionalmente de contenidos distintos. Entonces, en esta medida, el criterio objetivo material va más a verificar si está en el cumplimiento de una función, de la función administrativa, y permite la diferenciación o permite establecer. Perdón, o este criterio objetivo material sí permite establecer que las tres ramas del poder hasta ahora conocidos o instituidos pueden emitir actos administrativos.
El criterio formal es un criterio complementario tanto para el criterio orgánico como para el criterio objetivo. Y hace referencia simplemente a que si el acto tiene forma de sentencia o es un acto judicial, sería un acto judicial. Si en sus aspectos formales aparece como un decreto o como una resolución expedida por una autoridad administrativa en ejercicio de un fin administrativo y si ha cumplido con los trámites del acto administrativamente, es formalmente un acto administrativo. Sin embargo, esto trae unas preguntas y es que unas dificultades que no sería un criterio diferencial y por eso decimos que es complementario. Y es que en las normas, o la norma colombiana, por ejemplo, no existe una reglamentación de cómo debe ser expedido un acto administrativo. También sabemos, o en Colombia se permiten los actos administrativos verbales, y por lo tanto no sería un criterio suficientemente distintivo para determinar cuándo estamos frente a un acto administrativo. En Colombia, los criterios predominantes están entre el criterio orgánico y el criterio material. En Colombia, jurisprudencialmente, se ha dicho que es posible distinguir los actos administrativos porque son expedidos por los titulares de la rama ejecutiva o por quienes ejercen funciones administrativas a través de la habilitación unilateral o de la habilitación contractual. Es un criterio donde la jurisprudencia ha aceptado una mejor forma de diferenciar el acto administrativo. Yo sé que esto ha sido, digamos, un resumen a vuelo de pájaro sobre el tema del acto administrativo. Sin embargo, el doctor Soto hizo una muy buena disertación doctrinal muy importante y esto era una forma de complementarlo más hacia el punto. A manera de conclusión, tenemos que el acto administrativo proviene de una autoridad administrativa o una autoridad con funciones administrativas, que con el acto administrativo se concreta la función administrativa y que el acto administrativo es básicamente la manifestación de la voluntad de la administración. Es así que damos por terminado o doy por terminado esta breve disertación. Mañana vamos a continuar sobre el acto administrativo, sobre otros elementos definitorios como qué principios lo rodean, cuándo se entienden que son válidos, cuándo existen criterios de nulidad. Muy bien, estimado profesor, muchísimas gracias. Le comparto unas preguntas. Ana Chávez Sánchez dice, ¿los actos de mera administración como informes son susceptibles de impugnación? Como le habíamos dicho, el acto administrativo de mera administración sería susceptible de impugnación si y solo si se logra demostrar que creó una situación jurídica, modificó una situación jurídica o la extinguió. De lo contrario, realmente no tendría un contenido de posibilidad de ser reclamado ante la jurisdicción administrativa. Bien, doctor, a modo de comentario, dice Lilia Sarango, dice, de la definición de acto administrativo, podemos decir que el informe de auditoría es un acto administrativo. El informe es muy claro dependiendo si el informe genera algún tipo de sanción o recomendaciones. De lo contrario, sería un informe que puede ser sustento o motivo para generar un acto administrativo sancionatorio. Por lo tanto, depende del contenido y depende, como lo habíamos dicho anteriormente, como no existe una reglamentación de cómo debe ser el orden o la creación de un acto administrativo, acá tendríamos que mirar el contenido. Ok. Juan Pérez Callejas dice una pregunta. ¿La declaración de voluntad con efectos jurídicos que emite un ente privado
que administra una obra pública a raíz de una concesión otorgada por el Estado es un acto administrativo? Es una excelente pregunta y la verdad, en principio les diría que no sería un acto administrativo porque la concesión le permite disfrutar de ciertos derechos, pero no le permite coadministrar. Sin embargo, habría que mirar qué ha dicho la jurisprudencia. No me atrevo a dar una respuesta de fondo, pero me comprometo a estudiarla y a resolverla mañana. Excelente, mi estimado doctor. Hay algunas preguntas, bueno, bastante parecidas con esta distinción entre acto de simple administración y el acto administrativo. Dice, Arlet Figueroa, dice, quisiera si nos puede explicar un poco más a fondo qué diferencia existe entre el criterio orgánico y el criterio predominante. Listo. El criterio orgánico solamente tiene en cuenta o dice que es solo si un acto administrativo si es producido o emanado de la manifestación de voluntad de un órgano de la administración pública, es decir, del poder ejecutivo, y sea en cumplimiento de una función administrativa. El criterio predominante en Colombia tiene en cuenta este criterio orgánico, pero también tiene en cuenta el criterio funcional más el criterio material subjetivo. Entonces, realmente no podríamos, como en Colombia y en Latinoamérica, no hay un sistema puro, sino es una mezcolanza, disculpen la palabra, entre varios criterios para poder determinar. Y como les dije también, esto es de construcción puramente doctrinal y jurisprudencial. Muy bien, estimado doctor Pedro Roa, muchísimas gracias por acompañarnos. Entiendo que mañana también pues, está agendado que nos acompañe. Ha sido muy interesante esta sesión y pues nos veremos el día de mañana, profesor. Muchísimas gracias por sus explicaciones y que tenga un feliz descanso. A ustedes muchas gracias. Saludos desde Medellín, Colombia. Muchas gracias, doctor. Bien, y con ustedes, estimados cursantes, igualmente pues nos despedimos, los esperamos el día de mañana. Recuerden que estas diapositivas están ya compartidas en los grupos, por favor, revísenlos. Recuerden que a partir del día de mañana vamos a activar los grupos de WhatsApp que hemos integrado, activar el chat que hemos integrado. Por favor, les pedimos encarecidamente que utilicemos estos medios de comunicación exclusivamente para los fines relacionados con este programa académico. Asimismo, tan pronto recibamos información, documentos y todo lo relacionado con materiales de lectura, inmediatamente los sabremos compartir con ustedes para que puedan revisarlos en su debido momento. Si es que alguien se pierde la clase o por algún motivo no encuentra el enlace de la sesión o del registro de asistencia, por favor recuerde que puede recuerden que pueden acceder a nuestro blog y también estamos enviando a sus correos electrónicos las clases grabadas con los registros de asistencia y las preguntas respectivas para que lo puedan revisar en cualquier momento. Sin más, estimados amigos. Doctor, discúlpame, es que estaba mirando en el chat, hay mucha pregunta muy repetitiva si los informes se deben entender como actos administrativos. Nuevamente reitero, habría que mirar con lo que podemos estudiar mañana, si el informe lo produce aquella autoridad que tiene la competencia para crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular o general, y realmente en la decisión la crea o modifica, sería un acto administrativamente propiamente dicho. No, sin embargo, si es un mero informe y no es producido por aquella autoridad que tenga la competencia y simplemente genera recomendaciones, se entendería como un acto preparatorio, un acto que le sirve de insumo para poder motivar al acto propiamente dicho.
Creo que pues trato de ser claro y muy, muy, muy corto en la respuesta. No, muy bien, doctor. Muchísimas gracias por revisar estas preguntas. Sí, por eso lo decía, hay un poco preguntas repetitivas en ese sentido, pero más bien muchísimas gracias por la aclaración. Bien, y sin más, pues entonces con todos ustedes y con el profesor Juan nos despedimos. Muchísimas gracias también al profesor Juan Soto por habernos acompañado y nos veremos el día de mañana. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso.